Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Cada Día Mejor, el programa de salud y nutrición para sentirnos realmente bien. Y hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema realmente que nos compete a todos porque es el tema de los ancianos, el tema de nuestros abuelos, de nuestros papás, aquellas personas que tienen más de 65 años, así que vamos a ver bien cómo tienen que alimentarse, qué es lo que deben comer, qué es lo que necesitan para sentirse bien. Como les decía, tenemos que ver cuál es la alimentación necesaria para el cuerpo de las personas mayores. Cuando hablamos de ancianos, en realidad nos referimos a distintas personas, que es una población muy heterogénea. Por ejemplo, vamos a tener una persona de 65 años que ya empieza a estar en la tercera edad, empieza a jubilarse, y también al mismo tiempo podemos tener personas de 80, 85 años o más que están englobadas dentro del mismo rango, dentro de lo que se llama grupo etario. Estas personas pueden, por distintas, digamos que, problemáticas de la vida, estar en mejor o en peor estado de salud. Por eso siempre decimos, tratamos siempre de llegar, como les digo siempre, a viejitos, pero en buen estado de salud. ¿Por qué? Es mucho más fácil si nosotros tuvimos una vida ordenada, si cumplimos buenas pautas de alimentación, pautas dietéticas y higiénicas, se llaman ellas, que podamos llegar a tener una buena salud hasta los últimos días de nuestra vida. Si no, vamos viendo que a través de los años se va deteriorando nuestro cuerpo. Empieza a tener sustancias de desecho dentro del mismo que hacen que no se enfermen más. Es como que nosotros mismos muchas veces no eliminamos las toxinas porque estamos comiendo mal, porque no nos alimentamos bien. Y entonces ese cuerpo está como envenenado, entre comillas, y hace que nuestra salud no sea tan buena como debiera ser. Por lo tanto, tenemos que ver de qué partimos. Si tomamos una buena base, si no tomamos problemas de salud y llegamos a esta edad, digamos que 65 años en adelante, en buen estado de salud, es mucho más fácil que lleguemos a los 85 más. En este momento, la expectativa de vida se ha elevado mucho gracias a la tecnología, a la medicación, a los cuidados que pueden darnos, o sea, podemos darnos nosotros mismos o pueden darnos nuestros familiares, pero aún así, con todos estos, digamos que avances de la medicina y avances de la tecnología, se han realizado estudios en donde dicen que el 40% de la población en esta edad, en este rango de edad, tiene problemas, tiene enfermedades. Entonces, si sabemos que nuestro futuro es quizás tener algún tipo de enfermedad relacionada con la ancianidad, podemos cuidarnos antes, podemos y debemos cuidarnos antes. Si ya llegamos a esta edad, bueno, podemos seguir cuidándonos para, por supuesto, seguir avanzando en nuestras vidas de la mejor manera posible. Ahora, según un reciente estudio realizado en Gran Bretaña, vimos que el 7% de la población, el 7% tiene problemas alimentarios, entonces ya eso es mucho. Y en el caso en que las personas tengan algún grado de invalidez, algún deterioro cognitivo, algún problema físico, esto se eleva al 14%. Entonces estamos hablando de un 14% de personas que tienen déficit en la alimentación, un 7% en el mejor de los casos. Pero justamente, ¿qué pasa? Cuando no tenemos una buena alimentación, lo que hacemos es tener más problemas todavía de salud por falta de combustible, falta de nutriente adecuado a nuestro organismo. Entonces es como un círculo vicioso. No comemos bien porque tenemos determinadas enfermedades y encima que tenemos esas enfermedades no comemos bien y por lo tanto seguimos teniendo otras. Hay que cuidar mucho el tema de la alimentación. ¿Por qué si nosotros cuidamos cómo se van a alimentar los chicos porque tienen que crecer y desarrollarse bien? Nos fijamos en la alimentación de la embarazada, en la alimentación del deportista.
en una persona que trabaja, que necesita ciertos requerimientos nutricionales, ¿por qué dejamos de lado la alimentación de los ancianos? Ellos también necesitan una alimentación especial. Nosotros, hijos de estas personas maduras, tenemos que supervisar la alimentación y ellos tienen que aprender, por supuesto, a alimentarse bien, porque es por el bien propio. Justamente de esta manera habrá menos inconvenientes, menos enfermedades y menos dependencia de las otras personas adultas, mayores pero no ancianas, porque muchos de ellos, al pasar todos estos problemas y al tener muchos años, dependen mucho porque física o psíquicamente no están en buenas condiciones y deben depender de otras personas. Para lograr que mejoremos nuestra calidad de vida, hoy vamos a dar unas pautas especiales para que esto no ocurra. Obesidad, diabetes, colesterol, hipertensión, comidas ricas y sanas para cuidar su salud y su silueta. También comidas vegetarianas y viandas especiales para empresas e instituciones. Consultorio de nutrición de Viviana Llovinol de Albornoz. 421-1340. Disfruta hoy de las múltiples y variadas ventajas que te ofrece Tarjeta Club del Este. Validez internacional, protección total ante pérdida o robo, atención personalizada los 365 días del año y la más amplia red de comercios y establecimientos en Concordia y Salto. Club del Este. Club del Este. Disfrútala ya. Club del Este. Alberdi 30. La más variada propuesta para tus momentos de lectura la encontrás en Casa Fornés. Además, te ofrecemos una amplia línea artística con la que podrás hacer infinitas creaciones. Casa Fornés, más de 60 años al servicio de Concordia. Milenio Jeans Store, lo último en moda. Siempre con novedades para la mujer actual, también para ellos. Modelos originales en jeans, camisas, remeras. Milenio Jeans Store. En la tradicional esquina de Entre Ríos y Primero de Mayo. Le Glamour, salón de belleza de Gabriela Coduri. Extensiones, maquillaje, limpieza de cutis, belleza de pies, manos, uñas esculpidas. Y para que estés bronceada todo el año, Sol Wrap. Solamente en Le Glamour, Alberdi 163. Horario corrido de martes a sábados de 9 a 20 horas. Le Glamour. A ver, como les decía, necesitamos alimentarnos bien, todas las personas mayores y después, por supuesto, las ancianas. ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentarnos bien? Esto quiere decir que necesitamos determinados requerimientos nutricionales para que nuestro cuerpo funcione bien. Que funcione todo el cuerpo, no solamente que tengamos un peso más o menos adecuado, sino que también todo nuestro sistema digestivo, toda la sangre, que no haya hipertensión, que no haya diabetes, colesterol, triglicéridos, un montón de cosas que sabemos que nos hacen mal. Y es lo que hablábamos antes, como que envenena nuestro cuerpo. Entonces tenemos que tratar de sacar todos esos excesos, dejar el cuerpo limpito, hacer las cosas bien para que nuestro cuerpo, que es una máquina en definitiva, funcione correctamente. Ahora, para eso en las personas adultas tenemos que hacer ciertas adecuaciones porque ya en esa edad tenemos algunos, como decía, algunas enfermedades o algunos problemas. Por ejemplo, algo muy común y que uno no se da cuenta, porque como anda todo el día trabajando, no se da cuenta si su familia, si su familiar tiene, por ejemplo, problemas masticatorios. Resulta que muchos de ustedes quieren comer cosas blanditas, los ancianos, cosas blanditas, leche espesa, no cenan, toman una sopita y ahí vamos teniendo deterioros en la alimentación. El problema masticatorio, el déficit en la masticación es muy importante. Los dientes ya llegan gastados, a veces las prótesis no funcionan bien. Entonces lo que tenemos que hacer es adecuar nuestra comida a ese tipo de comida, que sea alimentación blanda. Blanda para los dientes, blanda gástrica, blanda intestinal, porque también muchas veces hay alteraciones tanto en el estómago como en el intestino. Entonces, la alimentación debe ser buena,
tiene que cumplir con todas las características de una buena alimentación, pero al mismo tiempo que sea fácil de masticar y fácil de digerir. Hay problemas masticatorios, como decíamos, y también al mismo tiempo de estómago, en donde la comida no cae bien, muchas veces por los remedios. Muchas veces uno toma muchos remedios y resulta que esto hace que repercuta sobre la mucosa del estómago y entonces hay una gastritis, puede llegar a haber úlceras si la comida no es bien tolerada. Pasa lo mismo con el intestino, en donde a veces puede haber colon irritable, por ejemplo. Puede haber constipación muchas veces por la falta de movimiento, porque los ancianos a veces no se mueven tanto. Entonces, la misma quietud hace que haya constipación, que si no comemos verduras, por ejemplo, eso se puede transformar en un bolo fecal, puede haber distintos tipos de problemas, pero ¿qué pasa? Si comemos verduras, a lo mejor esas verduras nos caen mal al estómago, y el paciente anciano va dejando de lado hasta que llega un momento en que ya no quiere comer casi nada. Y ahí es donde están los problemas de alimentación. Otro tema muy importante es la reducción de la capacidad económica. Es decir, ustedes saben, los jubilados muy bien tienen mucho déficit en este tema y en donde tenemos que ayudarlos. No solamente con dinero, muchas veces los familiares a veces pueden, a veces no, pero sí con sencillas recetas como para que puedan alimentarse bien a bajo costo. Y esta es una justamente de las funciones de la nutricionista, decidir cuál es la alimentación específica para cada persona, pero que al mismo tiempo sea de bajo costo que la pueda realizar. A veces hay fobias también, o sea, fobias entre comillas de las personas adultas hacia cierto tipo de alimentos. Que la papa hincha, que el frito me cae mal, que eso estaría dentro de la lógica, que hay distintos condimentos que me dan alergia, que no quiero comer pescado porque tengo miedo a las espinas. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que considerar, en donde es necesario comer todos estos alimentos, pero de una forma que se puedan adaptar para poder cubrir estas necesidades. El tema de la hipofunción digestiva, como decíamos, hay menos enzimas dando vueltas, ya las hormonas no funcionan de la misma manera. Tenemos problemas de metabolismo, porque hay metabolismo mucho más lento. Si una persona, por ejemplo, comía determinada cantidad de calorías cuando era adulta y resulta que ahora ya pasa a ser anciana y no se mueve tanto como se movía antes, tiene menor gasto calórico, por lo tanto va a necesitar menos calorías. Al mismo tiempo, como el metabolismo basal es más lento, es más despacioso, gasta menos calorías. Entonces, si nosotros consumimos la misma cantidad de calorías que antes, resulta que vamos a tender a tener sobrepeso u obesidad. Pero al mismo tiempo puede ser que no comamos por miedo, como decíamos, por fobias, porque pensamos que nos va a caer mal o que nos va a caer pesado si cenamos de noche. Entonces empezamos al revés, a tener una desnutrición o un bajo peso por una mala alimentación. Todos temas que tenemos que cuidar, y ahora vamos a ver bien cuáles son los requerimientos nutricionales con respecto a los distintos principios nutritivos, y después vamos a ver cómo hacemos para traducir todo esto en una buena alimentación en la cocina. Alfa Supermercados te invita a recorrer sus góndolas. Los mejores productos, los mejores precios. Recibimos todas las tarjetas sin recargo. Mutual Municipal, Moper y bonos Sidecrear. Alfa Supermercados, Asunción y La Madrid. Matiz Restaurant. Platos elaborados, aves, carnes, pastas, mariscos, pescados, postres, comidas gourmet. Matiz Restaurant, Urquiza 1282, ambiente climatizado. Vivero San Carlos, plantas de interior y exterior, gran variedad en plantines, macetas, fertilizantes y tierra. Asesoramiento especializado brindado por su dueño, abierto todos los días. Vivero San Carlos, Juan B. Justo 449, teléfono 421-1340. Gimnasio, sauna, ducha escocesa, hidromasajes, kinesiología, solarium. Atención personalizada por destacados profesionales. VIP, salud y relax. Alberdi 320.
como les decía, ¿qué hacemos para ver cuáles son los números, cuáles son los valores nutritivos que necesita nuestro cuerpo? Tenemos que tener en cuenta, primero, el valor calórico total, es decir, la cantidad de calorías que vamos a consumir durante el día. En los hombres, un poquito más que en las mujeres. Siempre los hombres tienen esa suerte que pueden comer un poco más porque tienen un metabolismo un poco más acelerado que nosotras. Los hombres, 2.400 calorías aproximadamente. Las mujeres, 1.700, siempre un poco menos. Ahora, eso está repartido generalmente en un 50% de hidratos de carbono, un 20% de proteínas, un 30% de grasas. Cuando hablamos de hidratos de carbono, por ejemplo, tenemos hidratos de carbono simples y complejos. Lo simple sería el azúcar de la azucarera, por ejemplo, que eso es lo que siempre tenemos que tratar de dejar de lado. O sea, lo menos que se pueda de azúcar de azucarera, porque nos van a dar lo que se llaman calorías vacías. Solamente nos dan calorías y energía, pero no otros nutrientes que puede llegar a haber. Con respecto a los hidratos de carbono complejos, ahí estamos mejor, porque ahí tenemos distintos principios nutritivos dentro de un alimento. Por ejemplo, un arroz, por ejemplo, una pasta, un cereal. Ellos tienen justamente hidratos de carbono complejos. Eso quiere decir que nos van a dar, en este caso, un poco de fibras, vitaminas, minerales, hidratos de carbono, varias cosas a la vez. En cuanto a los hidratos de carbono, debemos reducirlos un poco, porque no hay tanta actividad en cuanto al movimiento y porque hay también, como decíamos, un metabolismo basal más bajo. En cuanto a las proteínas tienen que ser normales e inclusive estar un poquito elevadas en el paciente adulto. Justamente es al revés de lo que se hace habitualmente. Los pacientes ancianos tratan de dejar de comer carne, primero por problemas masticatorios, segundo por el problema del precio, y tienden a comer más papillas, más leche y algunos otros productos que son blanditos, como decíamos. Si no consumimos la suficiente cantidad de carne, vamos a tener déficit en las proteínas y necesitamos alrededor de 1 gramo por cada kilo de peso. Si la persona, por ejemplo, pesara 60 o 70 kilos, necesitaríamos 60 o 70 gramos de proteínas. Un bifecito de 100 gramos tiene alrededor de 20 gramos de proteínas. Entonces, si nosotros no comemos carne, sea pescado, pollo o vaca, estamos perdiendo esos 20 gramos de proteínas. Necesitamos consumir algo más que leche y nada más. Con respecto a la leche, inclusive, que si bien tiene proteínas buenas y tiene calcio, muchas personas no toleran la leche. Entonces, también ahí tenemos ciertos inconvenientes en donde dejan de consumir leche y empezamos únicamente con el tecito o la sopa. No, hay leches especiales que no tienen lactosa o son reducidas en lactosa, que son las leches que no les hacen mal a estas personas que no toleran la leche común. O sea que hay que tenerlo en cuenta. Y si podemos hacer que la leche sea descremada, mucho mejor, porque generalmente a través de los años vamos juntando colesterol, triglicéridos que se van depositando en nuestras arterias y necesitamos tratar de sacar la mayor cantidad de grasas posibles. Con respecto a la grasa grasa del total de la alimentación, siempre necesitamos más cantidad de grasas vegetales que animales. Por lo tanto, dejemos la manteca, por más que sea light, tratemos de dejar los quesos que tienen mucha grasa, utilicemos leche de la que decíamos descremada y tratemos de usar lo menos que se pueda de grasa animal, quitar la piel del pollo, sacar la grasa visible de la carne, tratar que los pescados sean pescados de mar y no de río, o de río pero desgrasados al horno o a la parrilla. Hay muchas preparaciones que se pueden hacer y hay que cocinar, porque nos olvidamos, porque decimos para nosotros solo que nos vamos a cocinar. Entonces empezamos a hacer cualquier pavada en la comida y no comemos nada. No señora, no señor, hay que cocinarse. Aunque sea para uno, no hace falta que sea todos los días. Hacemos un guisito hoy que nos dure para mañana. Mañana nos salvamos y no cocinamos y al tercer día cocinamos otra vez otro poco más para que tengamos. Pero necesitamos comer, no nos arreglamos con un pancito y una lechita y nada más. Tenemos que comer todos los alimentos. Así que ahora en el próximo bloque vamos a dar una distribución de comidas para que veamos cómo realmente hay que comer para sentirse bien. Empanadas, pizzas, sándwich, tortas, postres, servicios para fiestas, lo de Francolini, excelencia en calidad. Pellegrini 1080, 422-3322. Diario El Heraldo,
tradición periodística. Desde 1915, el diario de la región. Bueno, y ahora sí, esto que les preparé es una programación de alimentos. Esto quiere decir todo lo que uno debiera comer durante el día para estar bien, tal cual hablamos. Vamos tomando nota, sí, yo les voy leyendo. Para el desayuno, por ejemplo, estaría muy bien una infusión, té, mate, café, lo que les guste, con leche descremada. Si agregamos pan o galletitas, perfecto, y le podemos poner algún poquito de queso descremado o mermelada a las galletitas o al pan, y si podemos agregar un poco de jugo de naranjas o una fruta, mucho mejor. Ahí vamos a tener un desayuno completo. Acuérdense, no solamente los chicos chiquitos tienen que desayunar, los grandes también deben desayunar. Con respecto al almuerzo, podemos pasar directo si no tenemos tantas horas, sino hacer una colación. El almuerzo, en las personas adultas, mejor no tomar sopa, porque si no, se llenan con la sopa y después no comen la comida. Estamos en el igual caso que con los chicos. Carnes blancas o rojas. Si tenemos problemas con los dientes, picaditas, procesadas, hay que comerlas, ¿sí? Carnes blancas o rojas necesitamos acompañadas de verduras crudas o cocidas. Ojo con todo lo que sea coles, o sea, repollo, repollito, el brócoli, coliflor, todo eso, porque puede llegar a traer intolerancia, se puede comer quien no tenga nada, y si no, ojo con esas. Y también por el tema de las fibras duras, hay que masticar bien, cortar bien chiquitito, o en algunos casos podemos hacer de dejarlas en remojo, por ejemplo, los tomates, aparte la lechuga, también el repollo, en un poco de agua caliente, que se achicharran un poquito, después las cortamos y las consumimos. Frutas frescas vendría muy bien para acompañar, o en compota o una ensalada de frutas, que podemos comprar la que ya viene lista comprada, que tiene un hervor, o si no, directamente hacerlos nosotros. Y si podemos, las manzanas, que son duras, le damos un pequeño hervorcito antes de incorporarla a la ensalada de frutas. La merienda, volvemos a hacer algo parecido a lo que hicimos en el desayuno, o si queremos tomar un yogur con cereales si no tenemos frío, vendría muy bien, o si estamos en una época un poco más estival. En el caso de la cena, ahí reemplazamos las carnes, porque las carnes de noche sí pueden llegar a caer pesadas, porque necesitan más tiempo de digestión. Entonces podemos incorporar o pastas, o arroz, o polenta, distinto tipo de pastas, sea simples o rellenas, con alguna salsita suave, con verduras de colores para incorporar y que sea más nutritivo. Y ahí sí, una fruta en almíbar o gelatina, por ejemplo, con trocitos de fruta de postre. No nos olvidemos que si tenemos muchas horas entre el desayuno y el almuerzo, o entre la merienda y la cena, lo que podemos hacer es tomar una colación. En este caso puede ser una barra de cereal, puede ser un yogur con frutas, puede ser queso y dulce, o podemos volver a los postres caseros, los postres de leche. ¿Se acuerdan que cuando éramos chicos comíamos la maicena con leche, el cuáquer con leche, algún flancito, mazamorra, arroz con leche, distintos tipos de preparaciones que no nos tenemos que olvidar? Y ahora sí, para ya cerrar con este tema, vamos a hacer una preparación blandita, pero que al mismo tiempo es muy nutritiva, porque tiene distintos alimentos. Alimentos que, por ejemplo, nos van a dar todos los principios nutritivos que nosotros dijimos recién. Acá la tengo preparada. Esa es una receta especial, blandita y completa, ¿sí? Vamos a poner en un solo plato, porque ojo, muchas veces uno se llena demasiado por ver mucha cantidad. Entonces, en un plato ponemos arroz cocido, pollo picado bien chiquitito, jamón desgrasado o pastrón, que esos vienen muy bien, esos fiambres. Le agregamos algo de queso por salud, si es dietético mejor, para quitar un poco la grasa. Ponemos zanahoria cocida, remolacha cocida y huevo duro rallado. Hacemos un solo plato, aderezamos o en caliente o en frío, como ustedes prefieran. Si quieren, le pueden poner un poquito de salsa blanca, si no, lo pueden comer así solo, le pueden agregar algo de aceite o de mayonesa, y en un solo plato ustedes tienen todos los nutrientes que el cuerpo necesita. A esto le agregamos uno de los postres que veíamos recién y tenemos una alimentación completa. Una comida es esta. Recuerden que mínimamente tenemos que hacer 4 comidas. Siempre tenemos que ver bien cómo está nuestro cuerpo, cómo es el índice de masa corporal, si estamos bien de peso, si no estamos bien. Ustedes recuerden
que en todos los, desde los 7 años en adelante podemos sacar el índice de masa corporal. Esto es el peso dividido la altura por la altura, y depende de los índices nos va a dar si estamos bien, estamos con sobrepeso, desnutridos u obesos. Tenemos que ver todo esto y cumplir, por supuesto, siempre las recomendaciones que nos da la pirámide de la nutrición y todas las recomendaciones nutricionales dictadas por las nutricionistas de Argentina, que son justamente las que nos van a dar, de acuerdo a nuestro lugar, a nuestros gustos, a nuestras costumbres, todos los requerimientos que necesitamos. Así que a cocinar y a comer bien. Y ahora sí, se ha terminado nuestro programa. Espero que les haya gustado, en especial a los abuelos. Y tengo que contarles algo que siempre ustedes me preguntan: ¿qué pasa con los premios? ¿Qué pasa con los viajes? Bueno, para aquellas personas que estaban interesadas en saber, les cuento. Cada Día Mejor tiene 2 nominaciones para el Premio Martín Miguel de Güemes, Héroe Nacional, allí en la ciudad de Salta, en donde hemos ido todos estos años y que realmente nos han atendido tan bien. Este año, nuevamente, si Dios quiere, vamos a estar por allí. Este año tenemos nominación para Mejor Programa de Nutrición y al mismo tiempo para Mejor Conducción Femenina. Así que realmente estamos muy, pero muy contentos y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. No se olviden, vamos dentro de poquito a Salta, en los primeros días de julio. Les vamos a traer todas las imágenes, todo lo que pase por allí. Y bueno, todas las semanas nos veremos nuevamente. Como siempre digo, vamos los lunes a las 14 horas y los sábados a las 20. Un beso muy grande y nos vemos la próxima. Chao.